¿Alguien sabe por qué no empieza la clase? Buenas tardes. Asumo que porque no se ha agregado la Buenas licenciada. tardes. Buenas Salud, tardes. Me acompaña licenciada. la licenciada. Buenas tardes, licenciada. Todavía no comencemos, Lick. Ok. Es que me gustaría que no empezara la clase. Y... ¿Por qué no quieren que comience todavía? No sé, yo no estoy hablando de eso. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Recuerdan que el día anterior, ¿dónde fue que me quedé? Les di la democracia, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno, sin embargo, ¿alguien pregunta qué les quiere saber? ¿O quiere que le explique la diferencia que hay entre democracia liberal y democracia antigua y moderna? Bueno, cuando hablamos de la democracia antigua, prácticamente es la que se dio en la antigüedad. Recuerdan que les mencionaba cómo se da en Grecia y es donde va a surgir la llamada polis, o sea, ciudad-estado en Grecia. La característica de estas polis, recuerden que eran pequeños grupos muy homogéneos, en el cual prácticamente cada polis, recordemos que estaba dividida por lo que eran los esclavos, que era la mayoría de la población, y los ciudadanos, que prácticamente eran los llamados, perdón, los llamados ciudadanos, que eran los li hombres libres, que eran los que prácticamente tomaban decisiones, los que eran los que gobernaban. O sea, que ese pequeño grupo característico de la democracia antigua era únicamente donde recaía el poder en un pequeño grupo, los llamados ciudadanos. Mientras que los esclavos eran totalmente excluidos, ellos no tenían derecho a opinar, no tenían más, su objetivo era únicamente obedecer a quienes los esclavizaban. Por eso era que los llamados ciudadanos eran los esclavizadores sobre la mayoría de la población que eran los esclavizados. O sea que en las ciudades griegas prácticamente era una pequeña comuna, era un grupo muy reducido, que recuerden que únicamente para los Juegos Olímpicos era que se reunían todas y ahí prácticamente formaban una sola. De otra manera, eran las pequeñas ciudades-estado o polis las que se encontraban disgregadas en toda la antigüedad. Por eso es que cuando hablamos de la democracia antigua, nos vamos a referir prácticamente a lo que se dio en la antigüedad en Grecia, durante la época de los grandes sabios como Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, etcétera. Ellos recuerden que eran los llamados sabios, llamados los grandes filósofos de la antigüedad, y eran los que realmente tenían el poder. Esa era la democracia antigua. En cuanto a la democracia liberal, prácticamente fue es lo que se va a dar con el correr del tiempo, es cómo va a evolucionar el ser humano, indudablemente su pensamiento va evolucionando y prácticamente es para, dentro de la evolución, ir tomando un modelo de gobierno democrático dentro de una sociedad dividida en clases. O sea que ya, si estamos hablando de una sociedad dividida en clases, prácticamente aquí que vemos las sociedades van creciendo, empiezan a surgir nuevas ideas políticas y prácticamente aquí ya vamos a hablar de una democracia directa, prácticamente. Y se recuerdan que la directa, como habíamos dicho con anterioridad, era donde la soberanía va a residir en el pueblo y prácticamente es. Por lo mismo que reside en el pueblo, es ejercida inmediatamente por él. O sea que no hay necesidad de elegir representantes. O sea que aunque ha crecido, aunque se ha desenvuelto, prácticamente hay una división de clases, pero no ha crecido, por ejemplo, como nos encontramos en este momento, ¿verdad? En la cual, como les decía, con el correr del tiempo, entonces ya va cambiando para llegar a lo que va a ser la democracia liberal. Que la democracia liberal, que aunque tiene sus raíces desde la antigüedad,
Prácticamente aquí es cuando se da posteriormente a la Revolución Francesa, y recordemos que es cuando ya se habla de libertad como derecho fundamental del ser humano. Cuando se habla de libertad, que el hombre, el ser humano es libre y por lo consiguiente, él va a gozar de esa libertad y de la igualdad que va a existir dentro de la sociedad en cuanto al aspecto legal. O sea que es cómo va evolucionando el ser humano, cómo va evolucionando las sociedades y lo que inicialmente comenzó siendo una democracia sencilla, digamos, una democracia en la cual el poder residía en un pequeño grupo, a medida que evolucionan los pueblos, a medida que evoluciona el ser humano, entonces va creciendo. Indudablemente, al principio vemos una división de clases, pero vemos que cada día que pasa, la división de clases se hace mucho más evidente. Y en la cual esa división de clases en un momento dado, ¿qué es lo que hace? Ansía por llegar al poder y va a luchar por ese poder. ¿Algo más? Eso fue. Permítanme. Eso fue respuesta a lo que pidió Jessica Rivera. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Leyeron el capítulo de democracia o puedo seguir avanzando? Si leyeron, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me preguntas? ¿O paso al siguiente tema? Todo claro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, continúo con el siguiente capítulo, que es el que se refiere a la transición política. Indudablemente que el tema de transición política es muy importante y cada día se adquiere más importancia tomando en cuenta que prácticamente la transición que va a ser, el lapso de tiempo que se da entre la caída de un régimen y la instauración de otro régimen. O sea que una sociedad que viene, por ejemplo, dentro de un gobierno dictatorial, llega un momento en que realmente la sociedad ya no aguanta esa dictadura, la sociedad se colma y la sociedad quiere un cambio, entonces, ¿qué es lo que hace? En algunos casos se hace a través de movimientos revolucionarios, a través de los levantamientos que se hacen por los diferentes sectores de la población. Entonces, ese lapso en que concluye un gobierno dictatorial para caer a un gobierno democrático, ese lapso de tiempo es al que se le llama transición. Sin embargo, cuando hablamos de transición, no especificamos tiempo, porque dentro de la transición no podemos decir que se va a dar en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años. Quien va a marcar el cambio va a ser la sociedad. Precisamente, de acuerdo a su organización, de acuerdo a lo que quiere y de acuerdo a lo que habla planificado o va a ir planificando en el camino, así va a durar la transición. Indudablemente que muchos países de Latinoamérica principalmente han pasado por esas transiciones democráticas, en lo cual prácticamente ha llevado a lo que va a ser la llamada ola de democratización, no solo en Latinoamérica, sino del resto del mundo. ¿A qué se debe? Definitivamente porque, como les decía, las sociedades aguantan una forma de gobierno y así como se da la salida de un gobierno democrático a la instauración de un gobierno autoritario, de igual sucede de un gobierno autoritario a la instauración de un gobierno democrático. O sea, que ya sea de autoritario a democrático o de democrático a autoritario, el lapso de tiempo que se va a tardar en lo que sale de uno e instaurar el otro es lo que se va a denominar como democracia, perdón, como transición, que viene a constituir las llamadas transiciones democráticas que, como le repito, se han dado tanto en Latinoamérica, en varios países, como por ejemplo, esto se ha dado aquí en Guatemala, en Nicaragua, Argentina, Chile, Uruguay, el mismo México, en diferentes partes se han dado
estos cambios, indudablemente salir de un régimen para la instauración de otro régimen. Sin embargo, en términos generales, podemos decir que se distinguen tres tipos de democratizaciones políticas en Latinoamérica. Por ejemplo, una, prácticamente se refiere a los fenómenos de fundación democrática que provienen de las luchas, como dictaduras o dictaduras oligárquicas o dictaduras tradicionales, que a veces se van dando, ya sea a través de una revolución o bien de una guerra civil. O sea, que esta situación prácticamente es lo que más se ha marcado, por ejemplo, en Centroamérica. No sé si ustedes recuerdan que en un momento dado yo les mencioné, estando dentro del poder, el gobierno de Jorge Ubico. Jorge Ubico, un gobierno que duró 14 años en el poder y que definitivamente, y repito, se los he mencionado, no hay un gobierno totalmente bueno porque algo malo hace, ni un gobierno totalmente malo porque no hace algo bueno. Sin embargo, muchas veces, cuando son dictaduras, las dictaduras, el pueblo, la sociedad, tiene un periodo de tiempo de aguante, hasta que en un momento en que el mismo pueblo se va a sublevar, se va a manifestar en contra de aquella forma de gobierno. Como les mencionaba, el gobierno de Jorge Ubico, que va a gobernar durante 14 años, claro que hizo obra, claro que hubo aspectos positivos para Guatemala que todavía se siguen sintiendo, pero hubo también muchos aspectos negativos, como por ejemplo la persecución que hubo hacia todos aquellos que no estaban de acuerdo con él, tomar medidas, por ejemplo, como lo fue establecer la ley fuga, mantener un control total. Llegó un momento en que la población dijo hasta aquí y se levantó. ¿Y qué ocasionó? En el caso de Guatemala, que es lo que lleva a cabo, ya les he mencionado y repito, la Revolución de Octubre de 1944. Efectivamente, ¿qué puso de manifiesto ahí en ese momento? Prácticamente salir de un gobierno autoritario, donde había mucho abuso de poder por parte del gobernante, y que es lo que buscaba, prácticamente dejar ese autoritarismo, dejar esa dictadura que traía, que había venido llevando durante cuántos años, para instaurar una democracia. ¿Una democracia por qué? Porque lo que se pensaba era cambiar, evolucionar y, por supuesto, buscar el bien para Guatemala. Lo mismo, por ejemplo, se dio en Nicaragua cuando se vota los Somoza, y que es lo que se pretende, prácticamente caer en la democracia. Sin embargo, la transición, como les decía, puede ser de un autoritario a instaurar una democracia, o bien de una democracia a un autoritario. Pero también se puede hacer salir de un gobierno autoritario y caer a otro gobierno autoritario. ¿Por qué? ¿Quién va a marcar ese proceso que se va a dar? La misma sociedad, la misma población. Entonces, en el caso nuestro, prácticamente fue votar un gobierno dictatorial de Jorge Ubico, en el cual automáticamente asumió un triunvirato. ¿Qué fue lo que hizo? Como Ubico había ido en contra de lo establecido por la Constitución, había echado por la borda prácticamente todo lo que mandaba la Constitución, entonces, ¿qué había que hacer? Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y efectivamente dio lugar esa reforma de lo que fue la Constitución del 45, en el cual, indudablemente, se juntaron, se convocó, dio lugar a esa Constitución de reforma del 45, y lo que se buscaba principalmente era que se convocaran nuevamente a elecciones. Efectivamente, se convoca a elecciones y asume un gobierno democrático. O sea que hubo ahí esa transición, ese lapso, con la diferencia que duró muy poco. Fue bueno para Guatemala, pero ¿por qué duró muy poco? Porque precisamente la población lo pedía. Y efectivamente, como les decía, hubo movimiento revolucionario, hubo ese movimiento revolucionario que fue, se levantó el estudiantado de la Universidad de San Carlos, se levantó el Magisterio Nacional, las amas de casa, los obreros, campesinos, todos se levantaron, ya no, para no querer un gobierno más dictatorial. Efectivamente, se convocan elecciones, viene un gobierno democrático que pasa a ser lo que todos conocemos como los dos gobiernos democráticos de Arévalo y Árbenz. Pero como les decía, ese lapso de tiempo lo marca la población, lo marca la sociedad acorde a lo que quiere. Luego tenemos otro segundo tipo
de transición. Este segundo tipo prácticamente se refiere al paso, como les decía, de regímenes autoritarios modernos, especialmente militares, a fórmulas democráticas, en las que prácticamente están ausentes los modelos revolucionarios. O sea que en este segundo tipo no se dan movimientos revolucionarios, no se da el levantamiento, no hay ningún tipo, digamos así, de ruptura. Porque en el caso, por ejemplo, de Ubico, aquí en Guatemala, sí se rompió el proceso constitucional. Porque recordemos, la constitución que dice, cada 4 años convocar a elecciones y va a ser el pueblo el que va a elegir. Y lo hizo en el primero. En el segundo caso, como les decía, aquí no hay, es la característica, que no hay modelos revolucionarios, o sea que no se rompe el proceso constitucional. O sea que estos casos en algunos países, por ejemplo, Paraguay, Bolivia, en el sur. Y un tercer tipo de democratización política es el que se refiere a los casos en que sin haber un momento formal de cambio de régimen o bien de establecer un gobierno democrático, hay un proceso de extensión o profundización democrática, donde un régimen de democracia es restringida o bien semiautoritario. O sea que hay ciertos indicios de autoritarismo, pero no precisamente como a los casos extremos. Y este proceso implica transiciones, una transición institucional, ya sea para incorporarse a los sectores que han sido excluidos con anterioridad y que recordemos que de acuerdo a lo que dice la democracia, ¿qué dice? La democracia es la participación del pueblo. Eso es, por ejemplo, en el caso de México, un partido gobernante que gobernó durante muchos años el PRI, en el cual, aunque había un proceso de convocatoria de elecciones, pero ya hubo tanta reincidencia en que seguía el PRI, que llegó un momento en que el pueblo se colmó, pero no hubo movimiento revolucionario, no hubo ningún levantamiento, simple y sencillamente el pueblo empezó a manifestar ese descontento, y antes de llegar a algo más, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Seguir el proceso constitucional, se convocó a elecciones y llegó a gobernar otro partido. O sea que son diferentes formas de transiciones, diferentes formas de cambio. Pero, como les mencionaba, la transición no tiene un tiempo límite. No podemos decir que se va a dar en 3 meses, se va a dar en 6 meses, en 2 años, en 3 años. Como les repito, ¿quién va a dar la pauta? Prácticamente la da la población, la da la sociedad. Y, como les decía, por ejemplo, en este tercer tipo, grupos de la sociedad que han sido excluidos, esos sectores empiezan a tratar de manifestar su participación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Prácticamente lleva a cabo un sistema pluralista, un sistema de participación a través de los partidos políticos, y entonces se hace el cambio de lo que se venía dando con anterioridad. ¿Alguna pregunta? Licenciada, buenas tardes. Usted siempre. Usted me da. Si me puede responder. Permíteme, pidió la palabra antes Edgar, luego te la doy, Oscar. Dime, Edgar. Bueno, licenciada, gracias. Fíjese que con una consulta, bueno, estamos hablando de revolución, estamos hablando de la revolución del 44, todo lo que influyó para eso. Pero como usted también en sus alocuciones nos ha dicho de que en Guatemala somos conformistas. Aquí en Guatemala yo miro que desde hace tiempo se está violando la constitución política de la República. Por ejemplo, lo más sonado para mí es lo de la cambio de autoridades en el organismo judicial, que ha pasado más de un año y todavía no lo han hecho. ¿Usted cree que si estuviéramos en esa época ya hubiera habido una sonada, o sea, un levantamiento del pueblo, si no fuéramos tan conformistas? Bueno, es que lo que ha sucedido es que depende la... Sí, indudablemente que entra en juego ese conformismo, pero más que ese conformismo viene a ser una apatía por parte de la población hacia el quehacer político. ¿Apatía qué quiere decir? Donde... a mí no me importa, mientras a mí no me afecte, mientras yo no salga damnificado, pues esperemos a ver qué pasa. Pero ¿por qué se da muchas veces eso? Lamentablemente es por ignorancia. Porque si alguien comenta que no ha habido cambio en el organismo judicial y se necesita más, y es necesario,
¿Y para qué? Lamentablemente, esas son las interrogantes que muchas veces hace el pueblo. ¿Pero por qué lo hace? Por ignorancia. O sea que se juegan, se conjugan varios elementos. Uno, el conformismo. Dos, la ignorancia. Y tres, yo no participo. Y mientras no participo, pues no me molesta. Yo tengo mi trabajo, yo la voy pasando más o menos bien. Entonces, que los politiqueros hagan lo que quieran. Entonces, estamos en esa etapa en la cual prácticamente lo dejamos pasar un mes, 6 meses, 10 meses, un año, uno más. Y lamentablemente, la mayoría de la población está en esa situación. Entonces, diera la impresión, como bien dices, que fuera un conformismo. Claro, que hay una parte de conformismo, pero también, más que todo, es la ignorancia. Cosa que, por ejemplo, eso lo vemos y lo repito y vuelvo a repetirlo nuevamente y lo seguiré repitiendo, está la ignorancia que tiene el pueblo, pero es porque esa ignorancia es beneficiosa para quienes están en el poder. ¿Por qué es beneficiosa? Porque a través de la ignorancia pueden convencer a todos con las falsas promesas, con los engaños, porque no es más que la demagogia que utilizan, es engañar al pueblo ofreciendo algo que, como les menciono, quien conoce la Constitución ofrece algo que es su obligación darle al pueblo. Pero como no se conoce, nos conformamos con que nos ofrezcan a sabiendas de que no. Ahora bien, claro que el pueblo de Guatemala está tratando de salir de la ignorancia, está tratando de ya no seguir en la misma situación, pero no hay apoyo de las autoridades. No hay, miremos, por ejemplo, ya les mencionaba yo, y eso lo hemos visto, el año pasado, con esto de la pandemia, las mismas autoridades hicieron ver que realmente hubo mucha deserción de estudiantes, hubo mucha deserción de educandos. Ahora, si hubo mucha deserción, ¿por qué no motivar para este 2021 a que los niños regresaran a aprender? Claro, tenemos unas mil y tantas limitantes. Quieren que se enseñe a través de los medios digitales y los niños no cuentan con una computadora y el gobierno no está dando las facilidades. Entonces hay contradicciones que se dan dentro de ella. Pero ¿qué es lo que decía al cabo? Que mejor que me ayuden a mí los patojos a trabajar, ahí después aprende. Entonces está ese conformismo del cual hablabas que nos está haciendo mucho daño. Ahora, ¿qué sucedería? Sucedería, por ejemplo, en el caso de la caída de Ubico. Ahí fue los llamados 311 que hicieron, ¿quiénes eran? Un grupo de guatemaltecos notables, de guatemaltecos con mucho conocimiento del aspecto político, y se llama el acta de los 311, quienes le dirigieron a Jorge Ubico una carta pidiéndole su renuncia por las actuaciones en contra de la población que iba haciendo. Estaba haciendo. Ahora bien, nunca vamos a equiparar el número de la población de 1944 a la población del año 2020-2021. Ha crecido de una manera tan grande. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha crecido? Por el mismo descontrol que tienen las autoridades, por la misma falta de atención de las autoridades, de quienes tienen el poder hacia la población. O sea que, lamentablemente, no se puede decir que esto lo vamos a cambiar para mañana. Eso no puede ser. Todo lleva un proceso. Pero en ese proceso tenemos que colaborar todos. Oscar, dime. Oscar Donis, ¿qué ibas a preguntar? Nada, licenciada. Solo mi duda es que no. Gracias, me amable. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Con relación a las transiciones? Bueno, también hay que tomar en cuenta, y prácticamente las instituciones democráticas están ligadas a situaciones en las cuales se van a dar de acuerdo al sentir, de acuerdo al conocer, de acuerdo a los cambios que se van dando, no solo a nivel interno dentro de un país, dentro de una nación, sino que también a lo que se viene dando los cambios sociales a nivel global.
O sea que, ¿cómo se deja sentir, por ejemplo, la influencia extranjera? Como les he mencionado, por ejemplo, han habido etapas en el mundo entero y aquí en Latinoamérica principalmente, donde había muchos gobiernos autoritarios, pero que de repente empezaron esa etapa de democratización, esa etapa de cambio, querer dejar todos ser esos gobiernos dictatoriales. Entonces, como que vienen siendo oleadas, vienen siendo ejemplo algunos para relación a otras naciones en las cuales es inminente que en un momento dado la misma población va a pedir los cambios, que es lo que se dio con anterioridad y dio lugares a esas transiciones. Pero también hay que insistir en que los procesos de transición democrática muchas veces se tienden a olvidar pues la misma dinámica que existe, por el mismo entender que se da dentro de la sociedad y que, como les decía, la ignorancia ha hecho mucho daño. La ignorancia no ayuda a que los pueblos salgan adelante y que realmente dentro de una transición no solo es el quehacer político, también entran en juego y muy importante lo que son las transiciones en la economía, que en un momento dado, ¿quién las va a marcar? Definitivamente quienes están en la autoridad, una economía de mercado, un paso de un modelo estático, de un modelo conformista, digamos, un modelo de cambio, y que en este momento ese cambio, ¿cómo se llama? Neoliberal, no solo en lo económico principalmente, sino que también en lo que se refiere a los ajustes de estructura, a los cambios de modelos de desarrollo conforme, como les digo, a la influencia de otras naciones, a la influencia global. O sea que la transición, aunque nos dice muy poco, puesto que dice que es ese lapso de tiempo, pero es un lapso de tiempo que, como les repito, lo va a marcar la sociedad, salir de regímenes militares, por ejemplo, a llegar a regímenes democráticos, o bien salir de un gobierno, de un régimen militar, a caer a otro militar, porque se ha dado también. Pero ¿quién nos va a dar la pauta? Definitivamente la misma población. Por ejemplo, aquí en Guatemala, claro, han habido elecciones. Por ejemplo, toda la etapa de después, a partir, por ejemplo, del 54, ahí empiezan gobiernos militares. Claro, cada 4 años había elecciones. Cada 4 años había una convocatoria a hacer cambio para no romper el proceso constitucional. Pero ¿qué característica tenía? Que prácticamente todos eran militares. O sea que como que seguíamos en lo mismo, solo cambiaba un militar más, que uno representaba un partido, a la siguiente era otro, pero que eran militares. Pero ¿qué vinieron a hacer realmente? ¿Qué se dio durante ese lapso, la llamada militarización de poder? Prácticamente aquí lo que se dio fue el conflicto armado en Guatemala, que sabemos que fue un conflicto que en realidad no fue más que un enfrentamiento de guatemaltecos con guatemaltecos, pero que no le dejó ningún beneficio a Guatemala. Sin embargo, llegó un momento en que se firmó la paz, pero ¿será que realmente podemos hablar de una paz como tal en Guatemala? Claro que se firmó con aspectos muy protocolarios, una mesa muy elegante, con un lapicero de oro. ¿Pero de qué sirvió? Si realmente lo que trataba de ahí en adelante con la firma de la paz prácticamente era un cambio. Y los diferentes acuerdos que se firmaron y que se adquirió un compromiso de todos los acuerdos, por ejemplo, uno de los acuerdos principales era la seguridad para los guatemaltecos. ¿Cuántos años han transcurrido? 5, 10, 15 más. ¿Y qué ha ganado Guatemala? ¿Será que ganamos seguridad? Lamentablemente no. O sea, que fácil es firmarlo. Y ahí es, se los he mencionado, cómo el papel todo lo aguanta. Claro que se firmó. Muy elegante. Se firmó. Y la prensa nacional e internacional estuvo pendiente. Pero ¿qué ha ganado Guatemala con la firma de esos acuerdos de paz? Lamentablemente no ha ganado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no ha habido buena voluntad de los gobernantes que le siguieron precisamente para llevar a cabo, cumplir lo establecido en los acuerdos,
de paz, pues puesto que representaba un cambio total para Guatemala. O sea que, a más desconocimiento, más fácil poder seguir, más fácil gobernar, digamos, entre comillas, porque ya vimos que en realidad hacer política, ¿qué es? Un arte de gobernar. Y si estamos hablando de un arte de gobernar, ¿a qué nos estamos refiriendo? A llevar a cabo la política en beneficio de la población, en beneficio de la sociedad. O sea que, claro, nos estaban hablando de una democratización política, pero no se nos explica, ya les decía, lo que era la democracia, lo que es la participación del pueblo como tal, y dentro de los procesos de democratización política que conllevan las transiciones, prácticamente vienen a desencadenar en determinado momento, ya sea en el descontento y en un momento dado, los diferentes gobiernos, como les decía, que quieren mantenerse en el poder político, pero sin asumir prácticamente la responsabilidad que conlleva. Y en un momento dado, ¿quién lo hace? Lo ha hecho el ejército, como les decía, la militarización. ¿Por qué? Porque la institución militar gobierna prácticamente a través del uso de las armas, de la fuerza, y aunque no las haga uso como tal, el solo hecho de saber que las pueden usar, prácticamente ese es un amedrentamiento. Amedrentan a la población, a la sociedad, y en un momento dado, ¿qué es lo que hace la sociedad? Lo que les mencionaba, irse conformando. Y veamos, por ejemplo, cuando se llevó a cabo la firma de los acuerdos de paz, aún hubo mucha ayuda internacional. ¿Qué se hizo con eso? ¿Realmente se utilizó para lo que se planteaba en los acuerdos de paz? No. ¿Qué dio como resultado? Que posteriormente, cada vez, cada elección, hay menos, cada cambio de gobierno, perdón, hay menos apoyo internacional. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan ayuda de otras naciones, pero ¿a dónde van a parar? A la bolsa de los políticos, y no a donde realmente deberían de ir, si en realidad nuestras autoridades quisieran que Guatemala cambiara, si en realidad quisiera que la sociedad guatemalteca saliera adelante. O sea que eso no importa, eso no interesa. Lo que interesa es llegar, mantenerse en el poder, y la sociedad, lamentablemente, sigue aguantándose. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, por lo mismo, es que dentro de las transiciones no existe un patrón, una directriz que diga cómo se van a llevar a cabo las diferentes transiciones. Porque como les decía, las transiciones es la sociedad la que va a ir dando la pauta. Son los diferentes grupos de la sociedad quienes van a ir dando pautas de cómo y en qué momento dar lugar a la instauración de un nuevo régimen. Vuelvo nuevamente al gobierno de Ubico cuando se instaura el gobierno revolucionario de Arévalo. ¿Qué fue lo que hizo ese gobierno conjuntamente con el que le sucedió Arbenz? Que ellos se enfocaron y dijeron que su gobierno iba a ser de proyección social, o sea, ayudar a la sociedad de creo que se había visto damnificado. ¿A través de qué? De la dictadura de Jorge Ubico. Pero la sociedad estaba ansiosa de cambio. La sociedad colaboró. La sociedad puso mucho en ese momento de su parte precisamente para dejar atrás esa dictadura de los 14 años y que sabemos que una dictadura, lejos de avanzar, ¿qué hace? Estancar o bien retroceder. Como les decía, en el caso de la dictadura de Jorge Ubico, claro que hubo acciones positivas que todavía se dejan sentir, pero también hubo mucha acción negativa hacia los guatemaltecos. Entonces, los guatemaltecos, ¿qué hicieron? Marcar un punto hasta aquí, y viene el gobierno de Arévalo, ¿y qué hace? Él dice que va a ser un gobierno de proyección social, ayudar a la sociedad, y lo hizo a través de diferentes acciones que llevó un beneficio a la sociedad que todavía se deja sentir. Ahora, ¿qué hicieron los siguientes gobiernos? Vino Arbenz y dio continuidad a lo que había
establecido inicialmente el gobierno de Arevalo. Lamentablemente, no convino a los intereses norteamericanos, y lo quitó. ¿Por qué? Lo que ha hecho Estados Unidos, ha quitado gobiernos democráticos para establecer gobiernos autoritarios. Pero también, en determinado momento, quita gobiernos autoritarios para poner dictaduras. Digamos, por ejemplo, lo que ha hecho en Medio Oriente, ahí quita, ha quitado gobiernos, o sea, se saborean todo. Cierto, gobiernos que han hecho mucho daño a la sociedad, pero que tampoco se ha preocupado por sacar adelante todas aquellas naciones. Pero eso, ¿para qué lo hace? Para, como quien dice, ahí está la nación poderosa, ahí está el que puede, el que maneja todo, y a su sabor en todo. Claro, lo hace con países, por ejemplo, como los nuestros, porque en el momento que cayó el gobierno de Arbenz, no cayó, fue el gobierno norteamericano quien lo quitó. ¿Y qué ha representado eso? Lamentablemente, todavía seguimos. Por ejemplo, es en el gobierno de Castillo Arcos cuando se empieza a dar la corrupción. Una corrupción que no ha parado. Que lejos de eso, ¿qué es lo que hace? Cada día va en aumento. Cada día hay mayor corrupción. Sin embargo, se nos dice que estamos dentro del proceso de democratización. Se nos dice que es importante ese cambio y instaurar democracia. ¿Pero cómo? Si solo cada 4 años lo hacen ver a través de la elección que se hace. Pero, como les menciono, así, y se lo mencionaba en el tema anterior, se nos ha hecho creer que la democracia es únicamente la convocatoria a elecciones cada 4 años. Y cada 4 años, el que quiera hacerlo, no como obligación de todo ciudadano guatemalteco. Pero se nos dice, bueno, no se nos dice como obligación, y como no conocemos nuestros deberes, nuestras obligaciones, nuestros derechos, porque no leemos la Constitución, entonces nos seguimos conformando con lo que, buena o malamente, nos dan las autoridades. Porque se nos habla de democratización, se nos habla que estamos en proceso de democratización, que vivimos en democracia. ¿Y será que realmente vivimos en democracia? ¿Será que realmente estamos dentro de ese proceso de democratización? Porque si hablamos de democratización, estamos hablando de cambio, de participación del pueblo. ¿Será que hay participación del pueblo? Lamentablemente no, porque si realmente hubiera participación del pueblo, definitivamente habría una participación colectiva, una participación de toda la sociedad en la cual realmente pedir el cambio y pedir el beneficio para el pueblo de Guatemala, no para sectores, no para grupos de la sociedad, sino que para toda Guatemala. ¿Pregunta? No, licenciada, pero yo pienso que estamos peor como antes, ¿verdad? A como estábamos antes, porque antes, con este tipo de corrupción que se está viendo como que fuera una bola de nieve, porque va creciendo más, como usted lo dijo, para este tiempo ya hubieran salido los militares a querer poner orden como es que lo hacían antes, ¿verdad? Siempre y cuando sacando provecho de ello, ¿verdad? Pero sí, ahora ni eso se da. Fíjate, entonces, ¿en qué situación está la sociedad? ¿Cómo la sociedad está manifestando una apatía total? Porque eso es lo que vemos, es una apatía total. Vemos, por ejemplo, digamos que dentro de la democracia está el que haya partidos políticos, la creación de partidos políticos, que hayan partidos políticos que van a aspirar al poder en representación de las diferentes clases, grupos sociales. Pero lamentablemente aquí los partidos políticos son propiedad de una persona. ¿Y el ejército qué hace? ¿Los militares qué hacen? En estando bien y no los toquen. Al final es la postura de toda la población. Entonces, ¿cómo hablar de una democracia? ¿Cómo hablar de una democratización si la misma población no pone de su parte? Y cuando finalmente tenemos oportunidad a través de una elección, no se asiste. ¿Qué es eso? Apatía. ¿Y la apatía qué es? ¿A qué me importa? Lamentablemente, en eso nos hemos convertido, en adoptar una posición que mientras no, se lo decía al inicio,
mientras no nos afecte, mientras no salgamos damnificados, mientras no tenga yo ningún inconveniente, pues seguimos pasando. Bueno, Dios nos va ayudando. Lamentablemente, no se da. Entonces, como bien decías, estamos. No hemos cambiado, la verdad, no hemos cambiado. Lejos de eso, de avanzar algo para bien, vamos retrocediendo. Y, lamentablemente, nuestra sociedad va aumentando. La sociedad cada vez se hace más grande y cada vez hay mucho más ineptitud por parte de quienes gobiernan para enfocarse en la sociedad, tomando en cuenta los diferentes sectores que hay y que todos los sectores están demandando. Todos demandamos. Se demanda salud, educación, seguridad, servicios básicos, etcétera. Todo se demanda. ¿Y qué respuesta encontramos positiva? Ninguna. Entonces, ¿será que estamos dentro de la democracia? ¿Algo más? ¿Hay más preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere comentar algo? No, licenciada. Bueno, entonces sigamos. Y fíjese que volvemos y lamentablemente lo vemos. Y lo estamos viviendo continuamente. Lo estamos viviendo en nuestro diario vivir, donde nos preocupamos, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, pero en un momento dado recordemos que nosotros somos parte de la sociedad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Precisamente que esa sociedad vaya cambiando. Veamos, por ejemplo, y nuestro gobernante actual. ¿Será que realmente se ha preocupado por ayudar a la población? Porque todos sabemos que a raíz de la pandemia, Guatemala ya venía mal. ¿Cómo estamos ahorita? Peor. Peor. Peor con económicamente, porque los que trabajaban en oficina ahora están trabajando afuera. Lamentablemente. O sea que esto vino a agravar más. Pero ¿cuál es el consuelo de muchos? Si así está a nivel mundial, pero ¿por qué vamos, que como estamos todos, vamos a estar nosotros también? Sin embargo, ¿será que, cierto, esto vino a descontrolar? Esto vino a ser un cambio radical para todos nosotros. Porque no podemos decir que nadie salió afectado. Todos salimos afectados. Que hubo sectores que no, aún los económicos. Ya ven por qué cuando se cerró. Guatemala, claro, que se vino abajo la economía. Ahora, ¿ha logrado levantarse? ¿Ha logrado salir adelante? ¿Qué hacen con las autoridades? No, licenciada. Ya. Y lo estamos padeciendo todos, porque lo estamos padeciendo. Veamos, por ejemplo, ahorita la vacuna. Imaginemos. Todos sabemos, y fue de nuestro conocimiento, toda la ayuda que vino internacional, tomando en cuenta que somos un país que nos catalogan como un país subdesarrollado, un país en condiciones precarias, hubo mucha ayuda internacional para ayudar a la pandemia. Que no se resintiera mucho nuestra sociedad. ¿A dónde fue a parar? Claro, el señor presidente y todo eso se ha llegado, digo, muy bien. Pero sin embargo, ¿qué se marcó? Desempleo. ¿Y el desempleo qué representa? Una crisis en una persona y automáticamente en su entorno, en su familia. Luego, ¿a dónde va a repercutir? A la comunidad, al poblado. Claro, las autoridades están bien, ellos viven bien, pero se preocupan del pueblo. Veamos ahorita con la vacuna. Con toda la ayuda que recibió, era para que Guatemala tuviera fondos para comprarla. Que viene un poco que es donado por la India, que viene otro poquito donado por Israel, que viene otro poquito. Entonces estamos a merced de lo que buenamente nos quieran regalar naciones poderosas. Y nos regalan, obvio. Ya ven lo que se está diciendo de que no todas las vacunas son confiables. ¿Dónde lo vamos a ver? Obvio, eso no lo vamos a ver ahorita. Eso va a ir con el correr de los días. Y un agravante más. La sociedad prácticamente no ayuda, no colabora. Veamos, por ejemplo, las aglomeraciones que se dan en uno u otro lugar, en ciertos lugares. Realmente eso viene a repercutir
es que realmente la enfermedad se está expandiendo. Las autoridades lo único que hacen es hacer un recuento, y un recuento que no cuentan bien. O sea, que los datos que nos dan, ¿será que son datos confiables? ¿Serán datos reales? Pero caemos al punto que les decía, mientras a mí no me afecte, mientras yo esté bien, cada quien que vele por sí mismo. Y si lo hacemos de forma individual, no digamos cuando es de asociación, cuando tenemos que unirnos a la sociedad. Y que ya les decía, que definitivamente toda la vida del ser humano está ligada a lo económico. Lo político con la economía, lo social con la economía, todo va ligado a la economía. Lamentablemente, nuestra economía estaba mal y ahorita en estas condiciones, ¿cómo está? Peor. Y lamentablemente caemos a esa palabra, peor. ¿Y peor qué conlleva? Que estamos más que mal, súper mal. Y sin embargo, quienes están en la política, ¿qué dicen? Hubo elecciones, se cumplió con lo que dice la Constitución, y entonces estamos en democracia. Pero ¿cuál democracia? Como les decía, y el día anterior yo les manifestaba la forma que hay de gobernar dentro de la democracia. Y que definitivamente lo que comenzó, lo que fue una democracia incipiente, una democracia en sus inicios, para este momento ha cambiado totalmente. Y entonces ya les decía, no es una democracia liberal, sino que ya estamos a un neoliberal, o sea, un nuevo liberalismo. ¿Nuevo por qué? Porque definitivamente los intereses del ser humano como tal, dentro de lo que es la libertad, van cambiando. Lamentablemente, la poca respuesta hacia un buen gobierno, ¿qué está haciendo las sociedades? No está utilizando la libertad, sino que usa el libertinaje. ¿Y el libertinaje a qué nos lleva? A un caos total dentro de la sociedad. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene algo que agregar? Sí, licenciada, solo le quería hacer un comentario, ¿verdad? Como lo que usted está hablando de lo que ha pasado en Guatemala a raíz de la pandemia. Lo que yo miro, o sea, sea como palabra, lo cínico que es este presidente que tenemos, porque estaba viendo la noticia de que el gobierno de Estados Unidos dice así entre comillas que iba a dar una ayuda, no sé cuánto dinero para Guatemala, pero que no se le iba a hacer llegar al gobierno, porque es un el gobierno de Guatemala, Honduras y El Salvador son corruptos. Entonces yo no sé, ¿a usted qué piensa? Lo que yo capto es de que este señor la pandemia le cayó bien porque tuvo que pagar el favor de no sé cuántos años de préstamos para sus campañas. Ya vio el caso de las pruebas falsas y la lista sigue. Y ahí volvemos a lo mismo, como que ya nos acostumbramos a que muchos dirán, como usted dice, que nos afecta, otros no nos afecta, pero a la larga creo que todos salimos perdiendo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Claro, dentro de ello todos salimos damnificados. Porque, ¿y dónde vemos ese daño que se nos está haciendo? Digamos, en lo que realmente no se está tratando de sacar a toda la sociedad adelante, a ayudarla en esta crisis en la que estamos, que claro, que es a nivel mundial. Claro que nos vino a afectar a todos. Claro que hay una desestabilidad totalmente en lo económico, pero también en lo político, en la sociedad. O sea que realmente nuestras autoridades, aunque dicen que estamos en democracia, aunque dicen que la transición pasó, pero ¿dónde pasó? ¿En qué estamos? Posteriormente se pensó que iba a haber un cambio cuando asumió Vinicio Cerezo. Y lamentablemente, ¿qué fue lo que marcó ahí? Lo mismo. No hubo cambios. Esa militarización de poder, ¿qué nos trajo? Nada, nada bueno. Y los siguientes gobiernos, vemos cómo los militares han seguido yendo en busca del poder, porque si nos tomamos en cuenta, Otto Pérez, militar. Y que al final, ¿qué fue lo que hizo? Abusar del poder que se le dio, abusar del cargo que se le había dado, y vemos que realmente la corrupción. No hay gobierno que aunque diga que va a frenar la corrupción, claro que lo ofrecen en campaña,
y lamentablemente todavía creemos en las falsas promesas que nos hacen, donde esto va a cambiar. Cambia la situación de ellos, pequeño grupo, pequeño sector el que tiene el poder. Pero en realidad, que se preocupen por cambiar a toda Guatemala, por invertir para Guatemala. Y era lo que les decía, ayuda internacional de repente se limita. ¿Por qué? Porque ¿para qué se va a ayudar? Claro, que se da, dice que es para vivienda, pero aquí la vivienda en Guatemala, realmente un alto porcentaje de la población no cuenta con vivienda digna. Si vemos, por ejemplo, si aquí mismo en la ciudad, ¿cuántos sectores no tienen agua? ¿Hacen algo nuestras autoridades? ¿Qué dice el gobierno central? Es cosa de la municipalidad. ¿Qué dice la municipalidad? No recibimos apoyo del gobierno central. Si al final la sociedad es una. El presidente es uno, entonces tendría que preocuparse. Veamos, por ejemplo, veamos la salud, no digamos. La seguridad. Cada día menos seguridad tenemos. Y esas son partes fundamentales dentro de la democracia. Y más si queremos establecer ese cambio, esa transición hacia un gobierno democrático como tal. No digamos a establecer un gobierno democrático liberal. ¿Dónde? Si al ser humano no se le dice, a guatemalteco no se le dice cuáles son sus libertades, cuáles son sus derechos, dónde está la igualdad jurídica aquí en Guatemala. No hay. Claro, el papel todo lo aguanta. De palabra podemos decir mucho, pero de hecho es totalmente diferente. Miremos, por ejemplo, estas acciones tan absurdas que se están dando para elecciones. ¿Qué se pone de manifiesto ahí? Que lo único que buscan es llegar al poder, tener poder. ¿Para qué? Para satisfacerse a sí mismo, satisfacer sus propias necesidades, satisfacer sus propios caprichos y olvidarse. Que en realidad se deben a la sociedad. Ya se los decía en una de las clases anteriores, prácticamente todos esos funcionarios que tenemos en los tres organismos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y todos los demás entes políticos, reciben un salario muy bueno, sueldos muy buenos, pero ¿quién se los está dando? El pueblo. Todo el pueblo se los está dando, entonces lo menos que podríamos recibir es algo a cambio. Y lo único que recibimos, ¿qué es? Ineficiencia, mal gobierno, no satisface las demandas de la población, no satisface las necesidades de la población, de la sociedad. Pero ¿qué decimos? Bueno, por lo menos ya cumplió un año, ya le faltan solo tres. Es que no es que le falten, en tres, en uno, en lo que fuera. Lo que tiene que hacer es proyectarse hacia la sociedad y realmente, si queremos hablar de un gobierno, de un gobierno democrático, liberal, entonces que se vea y que los actores políticos y sociales trabajen conjuntamente, trabajen en comunión precisamente para obtener cambios significativos dentro de la sociedad. O sea, que todos los grupos de la sociedad, todas las instituciones tendrían que trabajar en conjunto, precisamente para obtener mayores beneficios. Y que realmente, si hubiera alguien, un sector de oposición que se sienta, pero en un momento dado, que esa oposición contribuya al bienestar y al cambio de las sociedades. ¿Algo más? ¿No tienen más preguntas? ¿De los temas anteriores no tienen si ya empezaron a leer? Bueno, yo les recomiendo, se los decía el día anterior y se los repito nuevamente, empiecen a organizarse, empiecen a organizar su estudio, porque aunque no tenemos fechas y aunque no van a ser ya, no permitan, no dejen que se les llegue el tiempo y ustedes no puedan dedicarle a cada una de las materias. Recuérdense que las cinco materias son importantes, las cinco materias tienen que ganarlas. Y en las cinco cursos, ustedes tienen mucho, mucho que leer
por no decir mucho, que estudiar. Quienes sacaron una buena nota en el parcial, qué bueno, acumule más en el segundo. Quienes no lograron acumular muchos puntos, preocúpese para el segundo. A manera de hacer una buena zona, y qué bueno que al final se diga, bueno, valió la pena, el curso se ganó. Y que ahorita recordemos que el hecho, la forma en que estamos trabajando en línea, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Y que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar más adelante. Todo es impredecible. Nuestras autoridades no nos dan seguridad de qué es lo que es, si esto se va solucionando, si esto se arreglando. Al contrario, que vemos que realmente hay apatía por parte de la sociedad y hay apatía también por parte de las autoridades, donde únicamente vienen su beneficio. Y si se dan cuenta, siempre caemos a lo mismo. Siempre volvemos al mismo punto, en el cual realmente no hablamos de la sociedad de Guatemala, pero no hablamos de una sociedad integrada, una sociedad como tal. Y lamentablemente nuestras autoridades, nuestra clase política, nuestro grupo político no logra aprender, no logra escarmentar lo que representa esos gobiernos autoritarios, lo que han representado de perjuicio para Guatemala. No se dan cuenta que Guatemala necesita salir adelante. Sin embargo, ustedes no me dejarán mentir, hay sectores que dicen mejor tuviéramos un gobierno militar, pero un gobierno militar como los de antes. O sea que estamos aceptando realmente esa drasticidad, pero que no encontramos ningún beneficio en las autoridades actuales. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿May? Licenciada, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Sobre las transiciones, aquí hay una palabrita que pues no mucho me queda claro, que es las taxonomías. ¿En dónde la encuentras? ¿Dónde está? Yo estoy leyendo aquí por donde, bueno, estoy leyendo todo el capítulo que es, pero está en lo último. Por favor, que estoy en el 216. Pero es sobre las transiciones, siempre, licenciada. Taxonomías, dice. La suma se representa. 216. ¿Sí? 216. 216. Sí, licenciada, lo que pasa es de que este es otro libro, el mismo, pero es del año pasado. Porque yo en la 216 tengo los grupos de presión. Si es que aquí está cambiado. No sé cómo va tu texto, porque la palabra te la puedo decir, pero no sé, de acuerdo al contexto te podría explicar mejor. Sí, por favor, licenciada, pero sí está dentro de las transiciones. Sí, pero yo no tengo eso. Léeme, ¿con qué comienza el documento? ¿El párrafo? Vale, dice, la suma de las taxonomías representadas se refieren a tan solo a las modalidades predominantes durante el proceso de transición. La suma de las taxonomías. Léemelo otra vez, por favor, disculpa. En la suma las taxonomías representadas se refieren tan solo a las modalidades predominantes durante el proceso de transición. Ya, bueno. Entonces partamos de, si vamos a ver, ¿qué nos dice el término taxonomía? De acuerdo a lo que dice el término taxonomía, te puedo decir que es la que trata de principios, métodos, fines de clasificación, en los cuales indudablemente tiene que ver esa organización que se da dentro de los diferentes grupos o cosas que son características dentro de una sociedad.
O sea que podríamos hablar, ponle, de la taxonomía de los diferentes grupos dentro de las transiciones. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el accionar, el actuar, por ejemplo, de los partidos políticos? Si van a contribuir a que realmente los partidos políticos vengan a representar un salir de la situación en que se encuentra para sacar adelante a la sociedad. Los grupos de presión, ¿cómo van a trabajar dentro de la sociedad? Lamentablemente, aquí los partidos políticos, ¿qué es lo que hacen? Nuestros partidos políticos aquí, primero, nacen sin ideología, porque aquí no tenemos ideologías. Aquí nacen los partidos a capricho de una persona, de un grupo de personas. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar los partidos políticos? ¿Será que nos van a ayudar y representar a un sector, a un grupo, a lo que es los diferentes sectores de la población, de la sociedad? Veamos, por ejemplo, cuando, no sé si se los comentaba a ustedes, cuando Álvaro Arzú empezó a hacer política, creó el partido, el PAN, con el cual se lanzó a la alcaldía municipal. Y lo ganó. Y estuvo los 4 años. Le gustó el poder. ¿Y qué hizo? Con el mismo partido, el PAN, se lanzó a la presidencia. Y ganó. Y gobernó. 4 años. Gobernó acorde a sus intereses. Pero como le gustó el poder, pero la Constitución dice que no se permite la reelección, entonces regresó a la alcaldía. Y ahí estuvo un periodo, se volvió a lanzar dos. En eso entró en conflicto con los que estaban dentro del partido del PAN. ¿Y qué les dijo? Quédense ustedes con el PAN, yo voy a crear otro partido. ¿Será realmente que tenían ideología el partido del PAN y posteriormente el partido el unionista? Si eran partidos de él en lo personal. Entonces, si de acuerdo a lo que dice el término taxonomía, va a ser la ordenación de los diferentes grupos que se dan dentro de la sociedad. Pero, ordenación, ordenamiento, ¿pero para qué? Para beneficio de la sociedad. Así sí podemos hablar de una transición para beneficio y que sea de beneficio a la población. No, aquí nace a capricho de una persona. Dentro de lo que es la taxonomía, ¿será que ven principios políticos? ¿Serán que ven fines que persiguen dentro del quehacer de la política? No. Entonces, por eso es que las transiciones realmente nos podemos estar, como siempre, dentro de una transición y no vamos a llegar a un gobierno democrático como tal, un gobierno en el cual realmente podamos decir que estamos dentro de una democratización. Estamos en proceso, y mientras estamos en proceso, no hay nada concreto, porque eso tiene que ir cambiando. Todo eso va evolucionando, o sea que va siendo diferente cada vez más. ¿Algo más? Gracias, licenciada. Por nada. Bueno, si no tienen más, empiecen a leer, estudiar, y nos estaremos comunicando el próximo día, el día jueves, continuando el desarrollo del contenido programático. Feliz noche para todos. Ustedes van a otro periodo, yo tengo que darle entrada a quienes vienen al segundo periodo.